El luthier Georges Cousinot fabricó este arpa hacia el 1780, en una época en la cual este instrumento vive en París un éxito inusitado. La ciudad es un centro de fabricación prestigioso. Los luthier, como Georges Cousinot, intentan mejorar la mecánica del instrumento. Los ambientes aristocráticos aprecian de una manera especial el arpa, la cual se adorna de volutas suntuosamente decoradas, de guirnaldas, de escenas pintadas y de columnas talladas, y en ocasiones alcanzaron precios exorbitantes. En los salones se dan conciertos privados donde el instrumento se acompaña de la flauta, el clavicémbalo o el violón. La futura reina, María Antonieta, que había llegado a Francia unos años antes, era una arpista de gran talento y contagia su pasión a toda la corte real. Entonces, el arpa se convierte en elemento indisociable del romance, un género musical donde el instrumento acompaña al canto.